Buenas tardes, bienvenidos al portal digital Huayllapampa en Contacto. Queremos agradecer por la gentileza de haber accedido a una entrevista en vivo y en directo a través del portal digital. Estamos con el profesor Maurto Vega Vázquez, él es alcalde distrital de Huayllapampa en la provincia de Recuay, departamento de Ancash. Bienvenido, profesor Maurto. Sí, muchísimas gracias, amigo Vladimir. Muy buenas noches a su audiencia y a todos los hermanos, hermanas de Huayllapampa y, por cierto, a todos los que nos están escuchando y sintonizando en estos momentos. Como diría el médico, directo al grano, profesor Maurto, es evidente la satisfacción de nuestros hermanos de PITEC respecto a la culminación de la carretera con destino a este hermoso caserío de PITEC. ¿Qué nos tiene que decir, señor alcalde? Sí, efectivamente, gracias a Dios, gracias a nuestro Santísimo Cruz de PITEC, se ha logrado culminar satisfactoriamente, sin ninguna dificultad. Por cierto, ya estamos llegando a la plaza de Cantupampa con nuestra movilidad, con las movilidades, por supuesto, quienes van. Pero lo que está faltando es que hay que hacerlo más transitable, y otro es que por las intensas lluvias ha ido afectando algunos tramos, por supuesto, el tramo 1, tramo 2, que ya no están dentro de las garantías del contrato. Entonces lo que me corresponde a mí es traer maquinarias, por supuesto, de la Municipalidad Provincial. En este caso he firmado el convenio correspondiente, por supuesto, para poder movilizar las máquinas el día jueves, ¿no?, de la semana que ha pasado. Fijando días concretos, el día jueves también, 3 por supuesto de la semana que viene, están llegando las maquinarias comprendidos en un volquete, un rodillo, está viniendo por supuesto moto niveladora y está viniendo una retroexcavadora. Con esas 4 maquinarias, yo soy muy optimista que voy a tener que hacerlo transitable en un lapso por supuesto de 4 días. Y con ello ya lo dejaré en manos de la población, por supuesto, una carretera ya transitable para que ellos puedan dar uso que corresponde en busca de su desarrollo, por supuesto, así como aspiramos todos nosotros. Y voy a tener que decir a la población allí, misión cumplida, y a partir de ahí ellos que vean, por supuesto, cuándo se hace la inauguración formal correspondiente. En efecto, sabemos que esta gran obra va a dinamizar la economía de nuestros hermanos pitiquinos. Seguramente luego de esta culminación, próximamente se va a anunciar su inauguración. ¿Usted tiene fecha indicada, fijada, a fin de poder llevar la inauguración, señor alcalde? Sí, en ello yo quiero ser bastante realista. Una vez que yo entregue ya carretera transitable, por supuesto, en óptimas condiciones, a las autoridades de PITEC que lo voy a tener que hacerle mención que ellos fijen, por supuesto, el día, la fecha pertinente para hacer el acto inaugural. Eso ya más que nada depende de ellos, ¿no? Sí, en efecto. ¿Nos puede comentar esta culminación de esta trocha carrozable con destino a PITEC? Se ha realizado en 3 fases, ¿es correcto? Y asimismo quisiéramos saber cuánto ha sido la inversión total y asimismo si ha sido a través de la administración directa. Quisiéramos saber, por favor, respecto a la pregunta. Sí, la primera etapa que empieza la gestión anterior, por supuesto, empiezan por administración directa. Han tenido pequeñas dificultades allí, por supuesto, de logística y todos los demás. Entonces cambian la modalidad por contrato. El segundo tramo, y me dejan, por supuesto, en el tercer tramo, en el inicio, después de haber firmado el contrato, por supuesto, con la empresa, me dejan, y desde allí yo he conducido toda la etapa del tercer tramo. Concluido el tercer tramo, por supuesto, en los inicios de Maiyuk, ¿no?, abajo, en Yurincap, concretamente, hemos tenido que conducir a PITEC en la cuarta etapa o en el cuarto tramo. De esa manera se ha concluido, por supuesto. Vamos a tener que hacer la sumatoria también
cuánto de gasto más va a tener que hidrogar, por supuesto. Vamos a tener que hacer la sumatoria también, cuánto de gasto más va a tener que hidrogar, por vamos a tener que hacer la sumatoria también, cuánto de gasto más va a tener que hidrogar, por hacemos esa sumatoria, estaremos sacando la económico ha irrogado la ejecución de esta carretera, que es cierre de brechas para nuestro hermoso distrito de Huayapampa. Lo que me alegra es eso. Todos los pueblos de Huayapampa hoy son coberturados por carretera. Yo encontré, por supuesto, con una carretera principal que era de marca Huayapampa, nada más. Pero hoy tenemos de Aramay a Huayapampa. Tenemos carretera de Huayapampa a Pitec. Tenemos carretera, por supuesto, de Huayapampa a Tapacocha. Entonces son cuatro vías de acceso y con ello estamos dando fluidez de transitabilidad en todo el ámbito del distrito de Huayapampa, ¿no? También tenemos carretera de marca a Huayapampa. Ah, sí, es la carretera, ¿no?, anterior. Sí, en efecto, podemos decir que hay una cierre de brechas con respecto a medios de comunicación de carreteras en toda la jurisdicción de Huayapampa. Vale decir que todos nuestros caseríos y centros poblados cuentan con su trocha carrozable respectivo. Sí, efectivamente, y más aún, cogiendo por supuesto también la iniciativa del señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Yaquillín, que está con bastante deseo de integrar nuestro caserío de Pitec con el caserío de, o con el centro poblado de Huacquión. Yo lo veo interesante, por supuesto, y vamos a empezar con la elaboración de su estudio de preinversión a cargo de estas dos municipalidades, por supuesto, previo convenio. Posiblemente gestionemos a la municipalidad provincial, porque tengo entendido que ya están en la etapa final de reparación del Oruga, tractor Oruga, para poder empezar a aperturar trochas, y con ello yo pienso optimistamente sí podemos empezar esta obra de integración, por supuesto, entre nuestro caserío de Pitec y el centro poblado de Huacquión, con salida directa a Yaquillín, Paradín, por supuesto, para hacer todo un circuito, ¿no? Sería interesante esto, por cierto. Definitivamente diríamos que esta es una gran primicia, señor alcalde, ¿no? La integración con otros hermanos de Huacquión y asimismo con el distrito hermano de Paradín. Esto nos facilitaría, estaría dinamizando también la economía o el intercambio socioeconómico cultural que requiere todos nuestros pueblos, a fin de mejorar, lógicamente, la economía de nuestros paisanos. Sí, definitivamente, sin lugar a dudas, ¿no? Y hay una predisposición, por supuesto, del amigo alcalde Grover, ¿no? Uh-huh. Guamán, quien está, por supuesto, entusiasmado con ello, y yo ni qué decir, yo soy un hombre de hechos, por cierto, y siempre yo he dado prioridad a carreteras porque soy uno de los convencidos de que es una forma de llegar, por supuesto, a desarrollo a cada uno de los pueblos, ¿no? Entonces, con ello vamos a tener que empezar, por cierto, a toda la parte operativa, toda la parte administrativa, lo que es perfil, luego expediente técnico, luego los convenios, por supuesto, y movilizar maquinarias, ¿no? Sí. Hace meses, no recuerdo exactamente la fecha, creo que fue alrededor de marzo, abril, Huayapampa en Contacto fue testigo directo del avance de la carretera hacia Pitec. Y llegamos en el lugar denominado Pitca. Cuéntenos las anécdotas de esos sectores de Cuchuruyacu, de Yablucuta, de Chihuacuta, entre otros. Sé que fue un trabajo arduo, riesgoso, pero la fuerza viva, el entusiasmo de usted a la cabeza, liderando el avance de la carretera, fue de verdad muy significativo y bastante emocionante, señor alcalde. Sí, de verdad que ha sido bastante complicado la situación, más aún de repente, tal vez discrepancias y divergencias con la empresa. A veces también ellos, tal vez la parte logística no nos garantizaba bien y nosotros presionábamos que teníamos que avanzar porque estábamos bastante retrasados, por supuesto. Pero de esa manera hemos tenido que avanzar, hemos tenido que forzar, por supuesto, todas las adversidades para hacer lo posible. Avanzamos, por cierto, pese a que era sin número de dificultades que se nos presentaba. Ahí está la realidad de muestra, por supuesto, que se ha llegado al objetivo. Y al final, después de haber llegado al objetivo, por supuesto, en Plaza de Cantupampa, al gerente
Le abracé y le dije, discúlpame de repente de tanto haberle molestado a usted, de tanto haberle amonestado, pero hoy, una realidad, por cierto, de haber llegado victoriosos, la municipalidad, ustedes como empresarios y la población, por supuesto. Y creo en ese aspecto, yo soy muy hidalgo en reconocer mis errores, de repente soy muy impulsivo, soy de repente demasiado perseverante en algunos aspectos, pero también es para poder avanzar, es para cumplir nuestro compromiso y, por cierto, demostrar a la población que sí es posible. Adversidades lo hay siempre, pero hay que superarlas. Sabemos de que ha habido limitaciones económicas, pese a ello se ha logrado el objetivo. Como usted lo ha mencionado, el proyecto ha llegado a su objetivo, vale decir, a la plaza de Cantupampa. Y estoy seguro que nuestros hermanos de PITEC están muy felices. En esa línea de ideas, pese a los recortes económicos constantes que sufren las municipalidades, ¿no? Por cierto, lógicamente no es muy ajeno, nuestra municipalidad distrital de Huayapampa está sufriendo por este 30% de recorte de parte del Ejecutivo. Quisiera que nos explique respecto a este recorte, de qué manera está afectando a la municipalidad de Huayapampa y, por qué no decir, a las municipalidades de los pueblos más recónditos son los que sufren más. Lo cierto, amigo Vladimir, los alcaldes no somos magos. Lo que sí hacemos es distribuir adecuadamente, utilizar bien los recursos que el gobierno central nos asigna, por supuesto. En esa línea de ideas, el año pasado, 2023, encontré, por supuesto, bajo mi administración, estuvo 480 mil de cano minero. Y eso nos ha permitido ejecutar, por supuesto, estas obras de impacto para nuestro distrito. Pero para este año, 2024, la reducción es enorme, es enorme. Realmente en cano, lo que vamos a tener que administrar este año es 296 mil. ¿Por qué digo eso? Porque en mes de enero, como adelanto, nos ha desembolsado el gobierno central 148 mil. Significa en mes de julio, la mitad, por supuesto, que va a completar es otro 148 mil. Con ello, 296 mil, por supuesto. Ni siquiera 300 mil va a llegar el canon. Con eso, muy poco se puede hacer, por supuesto, sabiendo de que obras de envergadura cuestan, definitivamente. Y si yo quiero, por cierto, mandar a hacer expedientes técnicos considerables, también tiene su costo. Entonces, en todas esas líneas de ideas, yo pienso que nos va a dificultar enormemente y no vamos a poder cumplir nuestros compromisos asumidos con la población. Y más aún, dramático es la situación del Foncomún de nuestro distrito de Huayapampa y de todas las municipalidades, por supuesto. ¿Por qué razones? Porque nosotros hemos administrado 49.000, 50.000, oscilaba siempre. Pero en nuestro PIA, que hemos aprobado, por supuesto, el noviembre del 2023 para el ejercicio presupuestal del 2024, hemos considerado así. Pero ¿qué es lo que ha pasado este año? Concretamente, el 12 de marzo del presente ha venido lo que corresponde a ese mes de marzo, por supuesto, nuestro Foncomún, solo 39.500. ¿Qué es lo que pasa allí? Sencillamente nos desequilibró todo el manejo económico, toda la responsabilidad contraída, porque en base a nuestro PIA, nosotros primero hemos contraído responsabilidades, luego hemos certificado, por supuesto, cada uno de esos compromisos, hemos contratado el personal y todos los demás, por supuesto, están en marcha ahora. Y cuando hay ese recorte presupuestal, sencillamente a nosotros nos deja hackeado ahí. Y no podemos de repente desenvolvernos, no podemos garantizar la operatividad de las municipalidades, porque el Foncomún es lo que da vida institucional, porque nos sirve para pagar personal, para pagar regidores, para pagar alcalde, para viáticos, nos sirve por supuesto para obras de mantenimiento, darle por supuesto, ¿no?, funcionabilidad, operatividad a un gobierno local. Y cuando hay este tipo de recortes, lamentablemente no lo podemos cumplir muchos compromisos. Más aún, el año 2022 se aprobó una ley, por supuesto, de autonomía de los centros poblados, autonomía económica, y todo el mundo disfrutó, por supuesto, se alegró, ¿no?, esta gran noticia, por supuesto, del Poder Legislativo. Pero ¿cuál era la verdad? La verdad era de que esa autonomía presupuestal estaba supeditada al Foncomún de cada uno de los distritos. Entonces,
Lo que nos corresponde es que a Huellapampa, por decir, tenemos que desembolsar el 50% de una UIT al Centro Poblado de Chinchipe, y como también tengo que pagar el sueldo del alcalde que corresponde a la dieta de un regidor. Entonces en Huellapampa ya no tengo 5 regidores, sino tengo 6 sumados con el alcalde de Chinchipe. Entonces, la parte económica garantiza, por supuesto, el Foncomún de nuestro distrito, que no alcanza. Y como no alcanza, no estoy cumpliendo con los hermanos de Chinchipe. Pido disculpas, por supuesto, a nuestro Centro Poblado de Chinchipe, que hasta el día de hoy no estoy cumpliendo con esa responsabilidad. Posiblemente que la Contraloría nos va a tener que sancionar ya, así como nos está advirtiendo, por supuesto. Pero lamentablemente de lo que no alcanza, no se puede. Pues por eso hemos emprendido una tenaz lucha, por supuesto, que es bastante difícil de repente que nos entienda la población. Nos hemos organizado a través de AMUDIC, Asociación Nacional de Municipalidades Distritales, para poder reclamar contra este recorte dramático de nuestro presupuesto al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. En esa tarea nos encontramos, amigos. Vamos a llegar en esa pregunta, señor alcalde, para que nuestros oyentes, a fin de que ellos puedan entender qué cosa es PIA, es el Presupuesto Institucional de apertura. Vale decir de que cada año, para el año fiscal 2023, asimismo para el año 2024, hay un presupuesto para el año. Y lógicamente, cuando sufre un recorte, lógicamente también sufren ustedes. Es decir, no podrán cumplir con el compromiso ya pactado con los profesionales, trabajadores, etcétera. ¿Eso es correcto? Efectivamente, es así, amigo Vladimir. En efecto, a consecuencia de este recorte, el AMUDIF, que es la Asociación de Municipalidades Distritales, están, lógicamente, se han autoconvocado con la finalidad de poder dialogar con el parte ejecutivo y con el legislativo a fin de solicitar el incremento del 2 al 4%. En ello, usted es el coordinador regional de asociaciones de municipalidades distritales del departamento de Ancash, señor alcalde. Díganos, ¿cuándo va a ser este primer encuentro, por favor? Estoy convocando para el día 3 de mayo, que es un día viernes, por supuesto, a partir de las 9 de la mañana, en el auditorio del Colegio Gran Mariscal Luzuriaga, se va a desarrollar este primer encuentro regional de alcaldes distritales de nuestro querido Ancash. Somos 146 alcaldes distritales y todos ellos, de una manera conjunta, por supuesto, por consenso, vamos a tener que determinar las estrategias y medidas de lucha, porque estoy tan seguro y convencido a la vez que solo así el gobierno central, como también el poder legislativo, nos van a tener que hacer caso, porque realmente estos recortes nos limita en el desarrollo de cada uno de los pueblos de los más recónditos del país, de los que más necesitan, por supuesto. Entonces, no podemos ser de repente pasivos, no podemos ignorar esta realidad. Lo que nos corresponde dentro del amparo de las normas, por supuesto, y las facultades que nos confiere la ley, vamos a tener que reclamar, no tirando piedras, sino vamos a reclamar sustentando nuestras ideas de por qué defendemos, por supuesto, estos legítimos derechos de los pueblos, ¿no? De lo que es nuestro canon y el Foncomún, por supuesto. Porque el Foncomún se administra del IGB, que significa el 2% del impuesto general a las ventas del país, lo dan, por supuesto, a las municipalidades distritales y provinciales como Foncomún. Entonces, lo que nosotros planteamos es que eso del 2% que no alcanza hoy, progresivamente, gradualmente, se ha incrementado hasta el 4%, por supuesto. Pero para eso, primero, tenemos que forzar al Poder Legislativo que tenga la iniciativa, por supuesto, de debatir estas iniciativas que tenemos, de proyecto de ley que tenemos en un número de 5, para que pueda ser aprobado en la Comisión de Presupuesto y luego, por supuesto, pase al plenario. En ese proceso, por supuesto, hemos agendado, gracias al congresista José Gerí, quien es el presidente de presupuesto, ¿no?, del Congreso de la República, y como también el presidente de Economía del Congreso de la República, nos hemos puesto de acuerdo para el día 6 de mayo a las 3 de la tarde en el Congreso de la República. Nuestro equipo técnico de AMUDIC, por supuesto, y de ellos deben sentarse y agendar, por supuesto, las
de responsabilidades para empezar, por supuesto, con su debate. En este estadio, la semana pasada han sostenido una serie de reuniones con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Cuál ha sido el resultado, señor alcalde? En su primer momento, por supuesto, la Presidenta de la República ha logrado entender que la difícil situación de las municipalidades, por supuesto, de todo el país, está agudizándose, estamos agobiados, por supuesto, y como tal han emitido un decreto de urgencia desembolsando 500 millones, y lo que estamos en espera es que lo reglamenten y que de una vez por todo lo ejecuten, por cierto. Ahí está el decreto, pero todavía no hay, no está llegando la parte económica, por supuesto, ni tampoco de repente el ordenamiento específico no se está dando. Entonces pedimos desde este espacio, por supuesto, al Poder Ejecutivo que de una vez por todo implemente y que llegue ese recurso económico. Hermanos alcaldes, lo que nos corresponde es hacer seguimiento, por supuesto, de estas gestiones que está pendiente del Poder Ejecutivo. Todos juntos, organizados, por supuesto, sí lo podemos lograr. Eso es lo que nos falta en la región de nuestro Ancash y como también en la parte norte. Entonces, por eso justamente solicito que este día 3 de mayo, viernes, por supuesto, todos juntos, ancashinos, como un solo puño, todos los alcaldes distritales, por supuesto, estemos en el auditorio del Colegio de los Uriaga para poder abordar estos temas específicos de acuerdo a la invitación que se ha hecho. Hay varias agendas, por supuesto. También el mismo gobernador regional de Ancash estará frente a nosotros, conjuntamente con sus consejeros, para poder explicarnos de una manera directa y convincente por qué razones se está tardando, por supuesto, el retraso de la convocatoria de Hatun Ancash 3, que tanta ilusión a nosotros nos generó y lo estamos esperando, por supuesto, a que se lleve a cabo esta convocatoria. En efecto, estoy muy seguro, profesor Mahurto, lo van a lograr. Vienen trabajando a MUDIF, vienen trabajando incansablemente, se ha visto a través de los canales de televisión el trabajo en conjunto que han venido realizando la semana pasada en la capital peruana. Vamos a cambiar en todo caso el tono de la entrevista, señor alcalde. ¿Qué proyecto se nos aproxima en Huayapampa? Sabemos que usted en su gestión está acostumbrado a regalarnos grandes proyectos que realmente benefician a la familia huayapampina y que por cierto también nos llenan de mucha satisfacción. Sí, efectivamente, Vladimir, eso fue mi sueño, mi caro anhelo, por supuesto, de llegar a apalancar proyectos grandes, trascendentes, que cambien la historia de nuestro distrito de Huayapampa. Porque centenario distrito de Huayapampa no puede quedarse, por supuesto, encrucijado en sus laberintos y en sus dificultades. Hay que destrabar y hay que empezar a caminar. Dentro de ello, amigo Vladimir, no podemos estar de repente contemplando hace 80 años tal vez construyeron ese palacio municipal que tenemos hoy. ¿Con qué cariño nos legaron, por supuesto, ese presente nuestros antepasados? Pero hoy ya necesita ser renovado, así como todos los distritos de la provincia de Recuay que lo tienen, a excepción de Huayapampa, por supuesto, que es el único distrito que se ha quedado con una infraestructura antigua, por supuesto, que ya no responde a las exigencias de hoy. Entonces, el año 2023, cuando llamé al presupuesto participativo, porque así se ejecuta y así se prioriza las obras, por cierto, todas las autoridades convocadas, organizaciones sociales de base y todos los demás, priorizaron la construcción de una moderna infraestructura, por supuesto, para Huayapampa, para nuestra municipalidad. Entonces, en función a ello, estamos implementando, ¿no?, para este año, 2024, por supuesto, el inicio de la construcción de nuestro centro cívico. Y también este año, cuando he llamado al presupuesto participativo, lo han vuelto a ratificar, por supuesto, para la segunda etapa, para el 2025, casi el 90% del presupuesto, por cierto, que recibimos del CANU, va a tener que ser derivado para la construcción de nuestro Palacio Municipal. En esa línea de ideas, no nos vamos a quedar solamente con ello, sino también hemos preparado, ya lo tenemos listo, por supuesto, el expediente técnico para mejorar la transitabilidad, significa pistas y veredas, de toda la zona urbana, de todo el casco urbano de la ciudad de Huayapampa. Porque usted es consciente que tenemos muchas dificultades allí.
por el barrio de Santa Cruz, sí, por Huachulcuta. ¿Qué es lo que está pasando por Pacharcayán? Entonces, lo que pretendemos, por supuesto, con eso, es mejorar la cara, por supuesto, de nuestra ciudad de Huayapampa. También, paralelo a eso, hemos mandado hacer también el expediente técnico, listo, por supuesto, los tenemos, para nuestro centro poblado Chinchipe. Toda la calle, Señor de los Milagros, y algunas calles, por supuesto, que faltan mejorar, con ello vamos a tener que, por supuesto, participar en este Hatun Ancash 3. Tanto con de Huayapampa como también de Chinchipe, con los dos. Eso es la idea que nosotros tenemos, con eso estamos esperando. De la misma forma también, frente al Ministerio de Transportes, concretamente a Provías Nacional, tenemos presentado 4 IOR pidiendo, por supuesto, financiamiento de puente de 20 metros de menores luces. ¿Eso qué implica? Queremos, por supuesto, renovar nuestro puente de Upachaca, que es importantísimo para nosotros, por supuesto. De la misma forma, hemos planteado que este último nos ha hecho sufrir bastante lo que es Tumaipara. También tenemos, por supuesto, lo que es puente de Cosma, en la parte alta, la carretera Paramarca, y el Trompón mismo, lo que es puente de Trompón. Entonces, con esos 4 estamos postulando. Gracias a Dios, hemos estado revisando en la mañana, ya tenemos dentro de las precalificaciones, ha pasado el puente de Upachaca y el puente de Cosma. Entonces, con esto vamos a tener que lidiar. Estoy tan seguro, escuchando, por supuesto, al ministro de Transportes, que hemos tenido audiencia, toda la organización de AMUDI, por supuesto, la semana pasada, el día viernes pasado, hemos tenido audiencia con el mismo ministro y con todos los directores, por supuesto, donde nos ha dicho, mínimo, este año 2024 van a salir 1000 puentes, y dentro de esos 1000 puentes van a tener que priorizar a los distritos donde no se le ha atendido, ¿no? Nunca, y Huayapampa es uno de ellos. ¿Cuándo, Vladimir, se ha ejecutado de repente por parte del Ministerio de Transportes, por parte de Provías, un puente de repente, o un baden por lo menos siquiera, en nuestra jurisdicción de Huayapampa? No se ha dado. ¿Por qué? Porque no ha habido gestión tampoco, ¿no? Hoy yo estoy tan esperanzado que sí nos va a atender, sí va a tener que darse, por supuesto, estos puentes, y para eso tenemos que luchar. En efecto, señor alcalde, según los trascendidos, teníamos información respecto a la construcción de un moderno palacio municipal. Podemos decir a nuestros paisanos guayapampinos que en estos momentos están en línea, nos están viendo en vivo y en directo, que sí, eso es posible. Sí, es posible. Voy a tener que, en mes de junio, posiblemente esté ya empezando con la base, ¿no? Porque voy a tener que desplazar la maquinaria de la empresa que todavía está en Pitec, que tiene que terminar, por supuesto, algunos detalles que falta de la carretera. Luego voy a aprovechar la pasadita, por supuesto, cuando ya se repliega, de retiro, por supuesto, esta máquina, para poder habilitar el terreno. Como comprenderá, en el espacio donde queremos construir, se intentó hacer, pero está mal diseñado. La estructura está mal, está a punto de colapsar, por supuesto. Por eso que lo vamos a tener que derribar, y luego allí vamos a tener que ubicar, por supuesto, el futuro Palacio Municipal. Ya lo tenemos el perfil, y ya el expediente también está casi listo. Lo que nos falta, por supuesto, ahora es la parte administrativa, y con eso estamos iniciando esta obra, ¿no? Lo felicitamos a nombre del portal digital de Huayapampa en contacto, profesor Maburto. Estamos muy seguros que seguramente va a lograr ese gran sueño de todos los guayapampinos en la mejora, por supuesto, porque el rostro de un distrito es su palacio municipal, es su plaza de armas y son sus iglesias, por supuesto, ¿no? Y sabemos de que hemos estado demasiado atrasados con respecto al palacio municipal. Como usted bien lo ha mencionado, más de 80 años como las que tenemos, y es momento de renovar, por supuesto, y seguramente que nuestros hermanos de Huayapampa van a estar muy felices. Sí, efectivamente, Vladimir, allí quiero llamar también, como de siempre, de repente, a una unidad de criterios. Así es. Quiero llamar con sinceridad de corazón a todos los hermanos y hermanas de Huayapampa, que hagamos una cruzada, por supuesto, para apoyarnos, para empujar el coche en un solo sentido. En esa línea de ideas lo hicimos, por supuesto, nuestra carretera de Aramaya a Huayapampa. Y yo pienso que hoy también los necesito, por supuesto, el apoyo moral, por lo menos, de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas de Huayapampa. Estemos juntos, y hay que emprender para poder concluir, por cierto.
unidos y solidarios, seguramente vamos a construir eso y muchas cosas. Y la historia lo demuestra de tal manera, como usted lo ha mencionado, la carretera de Aramay hacia Huayapampa, de tal manera se culminó, señor alcalde. ¿Hay un expediente técnico de Chacuacancha? ¿Nos puede explicar al respecto, por favor? Sí, efectivamente, esto realmente es bastante ambicioso. Nace de idea de proyecto, por cierto, cuando yo inicié mi campaña para esta oportunidad, por cierto, yo lancé esa idea, irrigar las tierras fértiles, agrícolas, por supuesto, de lo que es Pajacunca, de lo que es Yanachacra, de lo que es Carampa. En esa línea de ideas postulé con un perfil, por supuesto, hacia el gobierno regional de Ancash, al gobernador regional de Ancash, a Hatun Ancash II, logrando su financiamiento de 280 mil para la elaboración del estudio técnico. En estos momentos, debo decirlos, ya estoy en un 75% de elaboración de expediente técnico. Muy pronto me van a entregar, por supuesto, van a ingresar por mesa de partes. Inmediatamente será derivado por parte de la alcaldía, de la municipalidad de Estela de Huayapampa, hacia el programa Sierra Sur, en la ciudad de Lima, pidiendo su financiamiento. Desde allí, por supuesto, pido a nuestros congresistas de Ancash, pido, por supuesto, a todas nuestras autoridades que me apoyen a gestionar, a hacer seguimiento de esto. Y yo estaré muy pendiente, eso será mi lucha, por supuesto. Quisiéramos sacar el financiamiento. Y con ello estaríamos ampliando las fronteras agrícolas de nuestro distrito de Huayapampa. Y más que nada, la juventud que no tiene espacio de tierras hoy, porque nuestro valle ya está estrecho, van a tener que llevarse, vamos a desplazarlos allí para que puedan desarrollarse en el campo agrícola. Con eso mejorará la condición de vida de todo nuestro distrito de Huayapampa, mirando los ojos de las nuevas generaciones de mi querido distrito de Huayapampa. Hay una iniciativa presupuestal que está impulsando el gobierno regional de Ancash a través del programa Hatun Ancash 3, que impulsa el gobernador Coqui Noriega Brito. ¿Nos puede explicar la naturaleza de este programa, por favor? Realmente ha sido un proyecto piloto muy ambicioso, muy aceptado, por supuesto, a lo largo de nuestra región Ancash. Eso ha sido uno de los aciertos, de repente, de Coqui Noriega Brito, pero que ahora, para el 2024, está retardando demasiado. Eso es la preocupación de los alcaldes distritales. Así como nosotros, que no tenemos presupuesto, nos valemos de este tipo de gestiones para impulsar obras. Hoy, por decir usted, ve todo el valle de Obraje, por supuesto, Panchay, todo lo que es Pinquín, todo lo que es Yanacocha, Curimarca, en pleno trabajo nuestro pueblo. Ahí están las mujeres, ahí están todos trabajando, por supuesto, con su asémila, de diferentes maneras están trabajando. Se está ejecutando saneamiento básico, rural, por supuesto, financiado por el gobierno regional de Ancash, administrado por la Municipalidad Distrital de Huayapampa. Eso es lo que queremos hacer el próximo año, por supuesto, igual, y como también lo que corresponde a este año, lo que yo ya acabo de plasmarlo, por supuesto, lo que es transitabilidad, pistas y veredas por Huayapampa y Chinchipe. En esa tarea nos encontramos ahora, por supuesto, en esa gestión. En esa línea de idea, el programa Hatun Ancash 2 estuvo destinado a los recursos a fin de poder mejorar el saneamiento básico en Jarachacra. ¿Nos puede explicar respecto el avance, por favor, hasta la actualidad? Lo cierto es que hasta mes de marzo, 30 de marzo, por supuesto, ¿no?, hemos pagado casi 25%. Eso es el avance que tenemos, ¿no? Ahora, dentro de la valorización, por supuesto, del mes de abril, ¿no?, para la primera semana de mayo, yo calculo, más o menos, debemos llegar a 38-40% de avance, por cierto. Estamos trabajando, yo veo, por supuesto, que la empresa está respondiendo a las exigencias y todos en armonía están trabajando. Y mi pueblo, por cierto, está muy contento, porque de esa manera estamos promoviendo desarrollo. Y también, amigo Vladimir,
es cierre de brechas para nuestro distrito de Vallepampa en cuanto concierne al saneamiento básico. Recordará usted que en mi primera gestión lo luché, por supuesto, dejé con convenio lo que es de los 4 distritos de Vallepampa, su saneamiento básico. Hoy, que hemos logrado, por supuesto, la ejecución de todo el valle, lo único que nos estaría faltando es con respecto a lo que es nuestro Tumaipara. Allí sí no se está ejecutando, ese espacio sí queda y vamos a tener que ver la manera cómo apalancar, por supuesto, para cobertura también hacia ahí. Se me nace dos preguntas, señor alcalde. ¿Quién administra este trabajo, esta ejecución, y si es que se garantiza la culminación exitosa de esta? Toda vez de que en el anterior también el programa hubo un mejoramiento del canal de irrigación de Araramó, en la cual pues no ha avanzado en absoluto, solo ha quedado en medio paso. Sí, en ese aspecto hay que diferenciar dos temas muy fundamentales. El canal de Araramó, por supuesto, fue administrado y ejecutado por el gobierno regional. No, se nos cayó, fracasó, no sé qué pasó con la empresa, abandonó. ¿Por qué? Por haber incurrido en una falta, por supuesto, administrativa, que ellos no sabían, el incumplimiento del avance de obra. De tal manera, se ha hecho la resolución del contrato, está resuelto el contrato, se ha notificado notarialmente, y luego, por supuesto, se va a tener que hacer la valorización correspondiente hasta cuánto han avanzado ellos, luego se va a hacer la preliquidación, y posteriormente se va a tener que actualizar el expediente técnico y finalmente se va a tener que licitar por el faltante, por supuesto. Yo calculo más o menos el 30% han avanzado, el 70% faltante nuevamente se licitará. Eso tiene su tiempo definitivamente, lo estamos luchando eso. Yo pienso que vamos a tener que lograr. Mientras tanto, en este caso muy puntual, el recurso económico para saneamiento básico ha sido transferido a la cuenta del gobierno local de Vallepampa, la municipalidad. Y como tal, nosotros administramos. Si algo pasa allí, el responsable soy yo, por supuesto. ¿Por qué? Porque yo ejerzo esa responsabilidad. Garantiza que se va a terminar exitosamente. Así es. Muchas gracias, señor. Vamos a cambiar el tono de la entrevista, señor alcalde. En los últimos tiempos, vamos a hablar un poco de lo que es la materia de seguridad en Vallepampa. En los últimos tiempos han habido denuncias por intento de homicidio en nuestra jurisdicción. Denuncia muy grave que afecta a toda una familia, no es a una sola, es a toda una familia, ¿no? Han tratado de involucrar la denuncia. Sabemos que tenemos en Vallepampa el CODISEC, usted es el presidente, también hay juntas vecinales. ¿Nos puede explicar, por favor, su operatividad? Efectivamente, yo lo que conozco, tal vez hay bastantes dificultades familiares y como también de repente de otra naturaleza que se está suscitando en la parte baja, concretamente en Tumaipara, Chururo, ¿no? En el medio de ello, si es que ha surgido de repente tal vez algunas denuncias, qué sé yo, pero sin el conocimiento del CODISEC, que nosotros no conocíamos específicamente qué es lo que ha pasado en estos últimos meses, por cierto, ¿no? Yo quiero llamar a una sensatez, una calma. Sí es muy cierto que el año pasado sufrimos, por supuesto, un caso muy luctuoso ahí, que emocionalmente a todos nos ha afectado, por cierto, y con lo que nos hemos solidarizado con la familia, por cierto. Pero eso también nos ha llamado atención a nosotros para estar atentos. No nos hemos quedado de repente dormidos en ese aspecto. CODISEC sí está operativo. Yo estoy enlazándome, por cierto, cualquier ocurrencia que hay con la Policía Nacional del Perú, con sede del distrito de Marca, estoy enlazado. Si es que hubiera alguna manifestación de esa índole, inmediatamente nos hace conocer en mi condición de presidente de CODISEC, yo coordino, capturamos, por supuesto. Porque la idea es eso, definitivamente, ¿no? Para eso está la Policía Nacional, para eso están sus autoridades, definitivamente, ¿no? Pero, así como le digo, yo pienso que va a haber ese tipo de casos, tal vez, aislados, en todos los pueblos hay, pero nosotros estamos para combatir, nosotros estamos para poder dar frente, por supuesto, a esta situación. En ese hecho específico, señor alcalde, ¿usted tuvo conocimiento respecto a esa denuncia por intento de homicidio? De ser así, ¿qué acciones tomó? De la última, no.
lo que sí hemos tenido conocimiento, pues desde el primero, del muerte del tío Camilo, eso sí, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y nosotros extremamos medidas de seguridad, así como el control y de vigilancia en el puente de Aramaí, así como también enlazarnos más, por supuesto, con la policía, tomar más precauciones, reuniones, por supuesto, de CODISEC. Sí, esas cosas hemos trabajado. Ojalá, digo, que se encuentre, por supuesto, a los responsables y que caiga todo el peso de la ley, por supuesto. En eso, pues, todos concordamos, por cierto. En efecto, señor alcalde, nosotros igual hacemos un llamado a través del portal digital Guayapampa, porque no es posible que, lógicamente, el bien jurídico de los ciudadanos pueda estar en riesgo, ¿no? Sabemos que ha ocurrido hechos muy lamentables el año pasado. Tenemos un registro en la cual, si hubiesen personas que conozcan, identifiquen y tengan información respecto a este hecho, no duden en denunciar a fin de poder esto llevar ante la justicia y puedan pagar, lógicamente, por los hechos que han cometido, por los hechos criminales que han cometido. Nosotros, señor, sin ánimo de repente de nada, señor alcalde, nosotros hemos verificado in situ en el pórtico de ingreso de Aguayapampa, vale decir, en Aramay, hemos verificado que la seguridad es muy mínima y diríamos muy paupérrima. Usted no nos puede negar, toda vez que hemos sido testigo, que hay una cadena muy delgada, que hay falta de luz, no hay una iluminación, no tienen equipo de seguridad, ni siquiera tienen una linterna adecuada, no tienen los uniformes adecuados, no hay un letrero que advierta que realmente los transeúntes, así como los de repente conductores de vehículos, puedan detenerse a fin de poder tomar el control respectivo, porque sabemos que hay una persona de noche que hace el servicio de guardianía. Entonces, ¿ese aspecto, esa falencia se va a mejorar? Sí, en ese aspecto sí, muy hidalgo, por cierto, de asumir esas responsabilidades de las deficiencias, es precisamente por falta de presupuesto. Pero, sin embargo, la voluntad está puesta allí, vamos a tener que ir mejorando esa situación. Los tenemos, por cierto, a nuestro personal ahí vigilante. Ellos, su compromiso, por supuesto, es de 6 a 6 y tienen que permanecer porque la municipalidad los paga, por supuesto, a ellos por hacer esta guardianía. Si en medio de ello tenemos pequeñas dificultades, iremos subsanando, por supuesto, así como le digo, yo tengo toda la predisposición de mejorarlo ello, ¿no? Finalmente, señor alcalde, profesor Maurto Vega, tenemos una grave denuncia respecto a una resolución directoral, a quien lo vamos a entregar en estos momentos, respecto a una sanción por vertimiento de aguas hervidas a río Guayapampa, y en la cual, en la parte resolutiva, ¿no?, hay una sanción económica en contra de la municipalidad que ascienden los 20,000 soles. Con respecto a esa denuncia, quisiera, por favor, una explicación a la ciudadanía, porque no es posible de que, digamos, los pobladores de la parte baja, vale decir, de Jarachacra, estén tomando agua contaminada. ¿Tiene conocimiento al respecto, señor alcalde? Sí, amigo Vladimir, efectivamente, esto fue de repente de antesala, la peor noticia que yo podría haber escuchado o podría haber tenido. En mes de marzo del año 2023, del año pasado, ya, concretamente, ¿no? Me notificaron a la Municipalidad Distrital de Guayapampa la resolución número 1181, ¿no?, de 14 de diciembre del 2020. Inmediatamente la semana siguiente yo llamé a una asamblea pública a la población. Informé todos los detalles de esta sanción, por supuesto, impuesta por Ala Barranca, en ejercicio de sus funciones, pero con lo que no comparto. Porque estas sanciones lo que hacen es agudizar aún más la crisis que atraviesa los gobiernos locales, que son insalvables en ese aspecto. En mi caso, con ello, prácticamente me declararía en quiebra. Me estarían realmente llevando a los extremos de tomar otras decisiones de resistencia, por supuesto, pero no queda otra. Las sanciones administrativas, ¿no?, empiezan, por cierto, a ejecutarse, y si no se cumplen, vienen las cobranzas coactivas, inclusive hasta te embargan la cuenta. Y yo pienso que a esa situación llegará, porque es imposible que la municipalidad pague, exactamente es 20,600, ¿no?, porque es 4 IT. Sí.
Esto ya viene del mes de septiembre del 2020, cuando alcalde era el amigo Rivelino Breas Cáceres, ¿no? Lo notifican, por supuesto, por el vertimiento de aguas servidas por efectos de lluvia del 2020. Se había colapsado la tubería matriz que conduce, por supuesto, colector principal hacia el Petar de Piuchac. Esa primera notificación no hicieron caso. Viene la segunda notificación, lo encuentran en las mismas condiciones. También les dan tiempo, por supuesto, para subsanar. Y con lo que empieza la tercera y sanciones, ¿no? Creo ellos hicieron un descargo muy débil. No fue claramente la sustentación, por supuesto, y tampoco no lo hicieron nada de repente para enmendar esa situación, y lo que nos encontramos es ahora en esta realidad, muy triste, por supuesto, porque como autoridad lo que haces es defender los sagrados intereses de tu pueblo, porque para eso la población con su voto te respaldó, te eligió, porque tú eres elegido. ¿Para qué? Para que defiendas la economía de tu pueblo, para que defiendas, por supuesto, los intereses de tu pueblo. Y no comparto con esto, censuro de todo punto de vista, realmente, y me veo muy afectado, porque ahora lo que vamos a tener que lidiar con esta situación, con esta cruz pesada, somos nosotros. Imagínese, pues, amigo Vladimir, si hoy estoy con deudas, por supuesto, porque no alcanza la parte presupuestaria, peor será en aplicación de esta sanción. Francamente, con esto sí, realmente mi municipalidad estará enormemente afectado y la población que conozca, por supuesto, esto data, así como vuelvo a decir, de septiembre, todo el mes de septiembre, octubre, noviembre y la emisión 14 de diciembre del 2020, por supuesto, ¿no? Y lamentablemente esta situación va a afectar la economía de nuestro gobierno local de Huayapampa y de toda la población en su conjunto. Esta sanción se paga sí o sí. Lógicamente sí o sí. Va a tener que asumir la municipalidad distrital, tu sector, tu cartera. Lógicamente ahí hay una cobranza ya coactiva. Así. Eso lógicamente va a afectar grandemente con la reducción de la economía que bien lo ha mencionado usted. Y no solamente eso, sino yo creo que tenemos que ser responsables a partir de los cambios climáticos que sufre nuestro planeta. Hay, planes de poder cuidar nuestros recursos hídricos de nuestra cuenca de Huayapampa, señor alcalde. Efectivamente, lo cierto es que si recién estoy ejecutando saneamiento básico, servicios de agua potable, pues ¿qué agua han tomado, han consumido nuestros hermanos de todo el Valle de Oraya? O hasta ahora, por supuesto. Es el agua propiamente contaminada en la parte alta por el colector, por supuesto, de aguas servidas de Huayapampa, pues. Entonces, obvio que vamos a tener que encontrar parasitosis, vamos a tener que encontrar, por supuesto, desnutrición. Realmente afecta la salud de toda la población, quienes están dentro, por supuesto, de la cuenca del río Huayapampa, en todo el valle, ¿no? Es evidente, ¿cierto?, que hay un atentado contra la salud pública de la parte baja, de los habitantes de la parte baja, ¿no? Por no haber tomado precaución o haber subsanado, ¿no?, en su debido momento, pese a las reiteradas observaciones que hizo a la barranca, señor alcalde. Sí, comparto esa línea de ideas, es muy cierto. Lamentablemente la situación se ha dado. Lo que hoy estoy ofreciendo a mi pueblo de todo el valle, por supuesto, es que dentro de muy poco van a tomar agua apto para el consumo humano, agua potable, por supuesto. Y para eso estamos ejecutando precisamente este proyecto. Su gestión, ¿qué planes tiene para la conservación de agua? Vuelvo a reiterar, tenemos serios problemas a través del calentamiento global. Cada día más el oro líquido se disminuye, ¿no?, en nuestro planeta. Entonces, ¿hay planes respecto a su labor como alcalde? Cuando empecé con mi gestión, por supuesto, me constituí a lo que es Sierra Azul, en la ciudad de Lima, para acogerme a estos proyectos de lo que es
siembra y cosecha de agua, lo que es la forestación, por supuesto, en las cuencas, en las partes altas, ¿no? Todo ello. Pero la verdad tengo dificultades de que Sierra Azul te pide, por decir, la laguna de Wishwish, donde se pretende intervenir, tiene que tener un enlace carrozable, por supuesto, directo. ¿Para qué? Para que ellos puedan trabajar allí, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta carretera que llega, que serpentea, por supuesto, la orilla de la laguna de Wishwish, es una carretera privada, hay que decirlo, que está a la administración de la empresa minera Cerro Bayo, me parece que es. No lo he revisado la situación exacta, por supuesto, cuál es su situación legal de ellos, pero, sin embargo, estas limitaciones ha hecho de que retarde estos proyectos. Las solicitudes de intervención están, mis documentos, por supuesto, estamos haciendo seguimiento, están evaluando también ellos, ojalá fuera posible, porque lo que nosotros también nos preocupamos es esto, yo en mi condición de docente, muy preocupado, por cierto, porque la disminución del caudal del agua es real, es innegable. ¿Y qué hacemos nosotros como autoridades, por supuesto, y como población también? Hacer tareas conjuntas de conservación de nuestro líquido vital, por supuesto. Y eso, ¿cómo lo vamos a tener que lograr? Concientizando, educando también a nuestra población, no arrojando de repente desechos sólidos, ¿no? Basuras, hay que decirlo, por supuesto, en cualquier lugar. Para eso tenemos nuestro pequeño relleno sanitario. Allí manejar, por supuesto, estos desechos sólidos adecuadamente, ¿no? Y todo lo demás es un proceso esto, de sensibilización a nuestra población. Eso siempre, día a día, en todas las asambleas, en todos los encuentros que tenemos, lo hacemos, por supuesto, con la población. Bien, profesor Maburto, en esa línea de ideas, usted ha hablado de grandes proyectos como la construcción del Palacio Municipal, otras obras muy importantes. También en el pasado se hizo la construcción del estadio en Huayapampa, un gran sintético, pero no se han preocupado de crear represas, de cuidar el ojo de agua, de repente de hacer proyectos sostenibles en ese aspecto. ¿En su gestión se va a represar, se va a crear ese proyecto tan importante? Lamentablemente los 4 años es muy corto, porque hay tantos proyectos que tenemos en mente. Pero sin embargo, por lo menos como idea de proyecto tendremos y seguiré intentando, por supuesto, postular ante FIT para que me puedan apoyar en la elaboración de expedientes técnicos. Ojalá por lo menos que deje, por cierto, expedientes técnicos, porque es necesario hacer grandes represas, reservorios de agua, por cierto. Es un proceso que hay que implementar. Yo pienso que si vamos a tener que mantenernos así como está, vamos a tener que llegar a una escasez de recurso hídrico total, y eso nos va a conllevar a serias dificultades, por supuesto, en diferentes aspectos en nuestro distrito. En efecto. Tengo una pregunta a nombre del portal digital Huayapampa, señor alcalde, profesor Maburto Vega. ¿Cuál va a ser su futuro político? Muchas gracias por la pregunta, Vladimir. También te diré con muchísima humildad y sinceridad de que en nuestro Huayapampa, con este periodo del 2026, donde voy a entregar las llaves al pueblo, por supuesto, al elegido para el siguiente periodo, y con eso terminará mi proyecto político en el centenario distrito de Huayapampa. Me iré, por cierto, después de haber sudado la camiseta, después de haber trabajado a conciencia, por supuesto, después de haber dejado un presente para esta población que tanto, por supuesto, se ha esforzado, ¿no?, de superarse, y al lado mío, por cierto, hay muchas, de repente, ideas que tengo, pero si ninguno de ellos prosperan, porque nadie puede predecir qué es lo que puede pasar mañana, retornaré a mi institución educativa, como modesto docente que soy, por supuesto, de área de ciencias sociales, y ahí finalizaré mis actividades hasta mi jubilación, porque retirarme, irme de Huayapampa a mis edades, ya no. Esta tierra me acogió. Yo espero descansar, por supuesto, eternamente en Huayapampa. Bien, ya estamos en la parte final, profesor Maburto. Tenemos algunas consultas
de nuestros seguidores del portal digital Huayapamba. En ello nos dice, con respecto a la titulación de predios urbanos, nos pregunta. Sí, efectivamente, esto es un laberinto para mí, es realmente día a día mi vivir preocupado de esta situación. Francamente, cosas tan importantes que no se ha avanzado en parte administrativa, me mortifica. Nosotros hemos mandado a hacer, por indicación de ellos, el famoso estudio de impacto ambiental, gestión de riesgos, se llama, por supuesto, en el casco urbano. Ahí nos encontraron de que tenía un alto riesgo, por supuesto, de deslizamientos, qué sé yo. Entonces, nos mandaron a profundizar un poco más los estudios técnicos al respecto. Hemos mandado a elaborar. Se encuentra en proceso de evaluación eso. Ahí lo tiene el ingeniero responsable. Una vez dado, por supuesto, el visto bueno de ello, será remitido a la ciudad de Lima. Ahí será calificado, retorna. Inmediatamente se empieza a implementar esto. Creo yo que estoy en la última etapa porque, de acuerdo a su POA, que es Plan Operativo Institucional de ellos, estamos considerados para este año 2024. Tengo que lograrlo, Vladimir. Yo, la verdad, que pido paciencia, calma a mi gente, a mi pueblo, porque yo también me preocupo de esto. No es justo un distrito centenario esté a la deriva, por supuesto, de la ley de la selva. El más fuerte, por supuesto, se impone, quita sus tierras. Voy a tener que formalizar este año, sí o sí. En ello, llamo a la doctora Fanny Ramos, responsable, por supuesto, directora de COFOPRE Ancash, así como me está apoyando, está poniendo de su parte, que también su equipo técnico nos apoye, porque es el único distrito de la región Ancash que se encuentra en esta situación, que tenga clemencia de mi pueblo, porque me está limitando en muchos aspectos. No puedo hacer mis gestiones, Vladimir, para el financiamiento del centro educativo inicial, por decir, ante el Ministerio de Educación, PRONIEC específicamente, porque requisito número uno, título de propiedad. No puede acceder de repente el techo propio al Ministerio de Vivienda. Requisito número uno, título de propiedad. Entonces, mi pueblo está quedándose postergado allí. Los jóvenes, más que nada, quienes pueden tener un techo propio, por supuesto, financiado por el gobierno central. Por todo eso, estoy a pie en esta lucha. Sí lo voy a conseguir. Este año, 2024, tengo que conseguir titulación en la zona urbana de Huayapamba. Bueno, nos dice, la pregunta es lo siguiente. Nuestro deber como perteneciente al Valle Fortaleza, se debe hacer proyecto gigante para traer agua de la selva de Monzón a la zona más cercana utilizando solamente la presión del agua. Haciendo un mapeo del Valle Fortaleza, agua es importante. ¿Qué tiene que decir al respecto? Lo cierto es que en ese aspecto muy puntual tenemos recursos hídricos en las zonas vertientes, aunque está en disminución por la desglaciación considerable que se está viendo, pero de repente pretender traer de la selva sería un poco utópico por la situación de repente topográfica, geográfica, morfológica y geográfica de nuestro territorio peruano. Pero sin embargo, yo pienso que con el tiempo lo que se va a ver como proyectos futuros es a ese nivel, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es, de una y otra forma, enfocar, por supuesto, en la parte alta del río Huayapampa para una represa, para reservorios, a ese nivel, ¿no? O como implementar el canal de Chacuacancha, por ahí, ¿no? Pero esto pasará por las manos de las mancomunidades, asociación de alcaldes, por supuesto, porque hay que unirnos provincias, regiones, como para poder levantar proyectos de gran envergadura, por supuesto, que sean integrales, ¿no? Así es. Entonces, creo que eso es una tarea pendiente, por supuesto. Así es. Tenemos otra pregunta, profesor, si me permite alcanzarlo, por favor, trasladarle esta idea. Dice, buenas tardes al profesor Maurto Vega. Como autoridad de nuestro pueblo de Huayapampa, debe tener en reunión especial con el presidente de la comunidad a fin de conducir la lotización correcta de Tabla Grande, nombrar una comisión de lotización y a la vez hacer personas que
brinden, lógicamente, la seguridad, ¿no? Mi propuesta debe ser la lotización temporal no mayor de 2 años. Sabemos que no es de su competencia, esta es competencia del presidente de la comunidad campesina San Gregorio Huayapampa, pero quisiéramos que resuelvas esta pregunta. Lo cierto es que cada uno, por supuesto, dentro de la jurisdicción, dentro del ámbito que le corresponde, pero eso no significa que me voy a tener que sentir ajeno o inmiscuirme de estas responsabilidades también que puedo tener como autoridad local. Orientaciones siempre les he dado en las asambleas, he vertido mis ideas, por supuesto. Si a toditos los vamos a tener que ilusionar en que el predio de Tabla Grande va a alcanzar para los 250 comuneros, imposible, imposible, inviable. Porque acá se pretende repartir tierras para uso agrícola, no se pretende lotizar, por supuesto, para vivienda. Usted se pondrá a pensar, si tenemos de repente, especulando, 34 hectáreas, los 34 hectáreas lo divides, por supuesto, entre los 250, te va a arrojar, pues, pedacitos de tierra, y ahí no puedes hacer agricultura. Yo lo que les he planteado es el siguiente, pero no comparten ellos, pero voy a tener que ratificar esta sugerencia que yo tengo. Por decir, Chinchipe necesita tierras. ¿Por qué no lotizar, por qué no darles a ellos el lugar más próximo para su desarrollo económico en Pampamarca? A los de Pitec, ¿por qué no darle, por supuesto, por Maidupampa? Así es. ¿Por qué no darle de repente a algunos de nuestra gente que vive en Poyanacocha, por ahí, que sea más cercano, por cierto, arriba del Pucaranca? O sea que en lugares más próximos hacia ellos para que puedan desarrollarse. Realmente esto no me están entendiendo, pero eso es la idea que yo tengo. Sí, efectivamente que estas lotizaciones sean temporales, sí, pues, porque sencillamente la nueva generación, ¿dónde? ¿Qué espacio ocuparía también? Eso yo también comparto, ¿no? Siempre he dado estas ideas. Yo, por cierto, soy proactivo, siempre he ido en esa línea de ideas, no generar conflictos con nuestros hermanos comuneros, sino armonizar nuestro trabajo. ¿Para qué? Para desarrollarnos todos juntos, para mejorar esas tierras que están vacías, por supuesto, que a nadie le sirva, que sea cultivado, que sea producido por nuestros hermanos de Huayapampa, que saquen, por supuesto, máximo de los provechos. Para eso estamos sacrificándonos a hacer ampliar fronteras agrícolas a través de canales de riego y todos los demás. Porque acá lo que estoy observando es que todos nos miramos y todos, por supuesto, nos oponemos cuando alguien produce. Y esa línea de idea está mal, equivocada. Hay que resetear el chip de nuestra gente y hay que decirle que todos nos volquemos a producir, por supuesto, ¿no? Eso es lo que yo pienso. En efecto, señor alcalde, nosotros hemos recepcionado una serie de denuncias de nuestros hermanos de Tabla Grande, de Pitec y de Chinchipe, ¿no? Ellos nos refieren de que han enviado una serie de solicitudes en su jurisdicción, terrenos de su jurisdicción, a fin de que ellos puedan desarrollar su economía, pero sin embargo los han negado. Y en otras veces le llevan, lógicamente, a una asamblea y en la asamblea los niegan. Entonces, lógicamente, no podemos tener este dicho famoso, ¿no? El perro del hortelano, no come ni dejan de comer. Yo creo que, coincido mucho con su opinión, creo que tenemos que cambiar de concepto, de punto de vista. Yo creo que las tierras finalmente son para trabajarlos o para los que desean trabajarlo, y de tal manera, como es de la comunidad, se puede usufructuar en beneficio de la familia, ¿no? Eso mismo está pasando, Vladimir, con ProCompite. Es un fondo concursable que el gobierno regional de Ancash financia, por supuesto. El año pasado, por primera vez, Huayapampa ha participado con 3 asociaciones y hemos sido ganadores. Realmente estoy muy contento. Están en proceso de implementación para poder ejecutar este proyecto. Y para este año, también 2024, por supuesto, tenemos ya 4 asociaciones, ¿no? Pero si a esas asociaciones los vamos a negar un espacio de tierra donde se van a desarrollar, por decir, estamos mal, pues. Si es proyecto ganadero, obvio que necesitamos terrenos para sembrar pastos. Así es. A eso estamos negando. Si es un proyecto de sembrío de paltas, necesitamos, por supuesto, espacio de tierras para hacer viveros y como también dónde se va a tener que desarrollar este proyecto. Si lo negamos eso, estamos mal. No estamos permitiéndonos a desarrollarnos.
Llamo a una sensatez, llamo por supuesto a una reflexión profunda a todos, porque si no, nos estamos limitando nosotros mismos nuestro propio desarrollo. Estamos negando nuestro propio desarrollo. Así es. Y eso no debe ocurrir en Huayapampa, toda vez de que somos un pueblo bastante privilegiado, que tenemos territorio bastante amplio, así mismo también tenemos río Huayapampa, los recursos hídricos, ¿no? Yo creo que somos un pueblo bastante bendecido por San Gregorio, el señor alcalde. Tenemos otra pregunta, por favor, se lo voy a trasladar. Dice el señor alcalde, buenas noches. Le pedimos que ponga autoridad, dice, en cuanto a la minera de Cerro Bayo, que está en Umaruri. Sabemos que el presidente de turno de ese entonces había autorizado la explotación con su firma personal. Tal autorización no válido, porque no autorizó la asamblea en conjunto de la comunidad de Huayapampa. Sabemos que es una situación bastante amplia. Nosotros oportunamente hemos denunciado a través del portal digital de Huayapampa con todos los elementos de convicción, con todos los actuados, respecto a la responsabilidad, lógicamente, del ex presidente de la comunidad, el señor Reino León Porta, asimismo como dos jueces de paz, que lógicamente hay una sentencia de absolución a favor de la señora dueña de la minera y en contra, lógicamente, de los señores a quien he mencionado. Cierto es, a veces la situación no se ha manejado de una manera apresurada, irresponsable, como quiera llamarse. Hay que tener bastante cuidado con otorgar de repente, extender documentos de amparo a este tipo de empresas, porque inclusive hasta pueden dar mal uso, ¿no? Pero el presidente de la comunidad acá tiene que tomar el toro por las astas. Remitirse, por supuesto, a lo que es a la Dirección Regional de Energía y Minas, ¿no?, a la DREM, con la finalidad de revisar bien todos esos actuados, con la finalidad de cautelar también los intereses, por supuesto, de nuestra comunidad, y como tal también, si es que no tiene de repente el famoso EIA, Estudio de Impacto Ambiental, no es serio, por supuesto, esto. Digo esto porque no ha sido sociabilizado en Huayapampa, en ninguno de los pueblos. Entonces, sencillamente, allí habríamos que ser más rigurosos en fiscalizar esta parte. Ojalá que a la Barranca, así como me ha sancionado a mí, por cierto, al distrito de Huayapampa, ¿no?, también eche una mirada por ahí, recorra, fiscalice y que también imponga las sanciones que corresponda a esta empresa minera, ¿no? Tocaremos ampliamente respecto al tema en otro momento. Tenemos otra consulta, dice, pedimos hacer servicios higiénicos en cada barrio de Huayapampa, en Huayimuro, en Pacharcayán, en Curupún, dice, Curapuquio. Curapuquium, ¿no? Uh-huh. En Santa Cruz y en la Plaza de Armas. ¿Es posible, señor? Creo allí hay que ser responsables. De cada hogar, por supuesto, tiene que poner en uso su servicio higiénico. ¿Qué es lo que está pasando en Huayapampa, amigo Vladimir? Tenemos, por supuesto, la matriz puesto, pero no la han instalado su servicio higiénico. Entonces, eso de repente dificulta esta situación. Pero yo sí tengo pensado esto, así claro y directo. En este futuro Palacio Municipal, por supuesto, en la primera planta vamos a tener que ubicar un auditorio espacioso y sus servicios higiénicos, por supuesto. Cualquier compromiso que haya, por cierto, reuniones y todos los demás, van a tener que hacer uso. Y como tal también estamos tratando de una y otra forma salvar el servicio higiénico que está ubicado por la parte baja, salida para Pacharcayán, ¿no? Eso está aperturado, está en funcionamiento. Pero la cultura, yo llamo, por supuesto, cada huayapampino en su domicilio debe garantizar su servicio higiénico. Si no, pues no estamos bien. Esperar nomás servicios públicos y no tener en la casa, pues a dónde queremos ir. Sí. Hay otra, el señor Elías Cáceres de Pitec lo agradece por haber hecho llegar la carretera a mi ciudad satélite de Pitec. Y nos dice, ¿cuándo va a ser la inauguración, señor alcalde? Que estoy muy feliz, nos dice. No, dirigido a don Elías, que siempre nos ha alentado, por supuesto, un hombre muy optimista, poeta a la vez, inspirador de repente para su Pite, decirle, hermano, de que el día 2, jueves 2, están llegando las máquinas, pues, de la Municipalidad Provincial, pool de maquinarias, con eso voy a hacerlo transitable,
esta vía, y una vez efectuado esto, les voy a decir a ustedes, a sus autoridades, fijen día, hora, por supuesto, para la inauguración simbólica, ¿no? Y eso es así, concreto. Sí. Y tenemos una última pregunta, ya esto, finalizando la entrevista, señor alcalde. Nos dice el profesor Maurto, la antena de Movistar debe estar, dice, en el Cerro Marcapunta, porque tiene una mejor radiación, más abierta, con la finalidad de poder tener acceso a internet, y así nuestros alumnos pueden educarse de la mejor manera, tanto en Pite como en Huayapampa y otros centros poblados. Lo cierto es que esto viene por parte del gobierno central. Política nacional del gobierno central es la inclusión, por supuesto, en las redes, ¿no? Inclusión, por supuesto, con el internet, ¿no? Entonces, en esa línea de ideas, iban a entregar en mes de marzo del 2023 lo que es la banda ancha en cada uno de los capitales de distrito. Concluido eso, pasa, por supuesto, a los centros poblados. Pero hasta ahora, ya transcurrieron un año, todavía no nos entrega, ¿no? Pronatel, por supuesto, a través de la empresa Jofre, ha ejecutado este proyecto y está ahí abandonado. Esta última semana me han hecho llegar una carta en decir que están reiniciando. Sí he visto a algunos técnicos que han llegado, pero nosotros hemos ido al ministro de Transportes y Comunicaciones. Hemos tratado directamente con la directora de Pronatel, exigiendo todos los distritos del país que nos coberture ya. Esto es un grito, por supuesto, de auxilio de todas las municipalidades distritales. Hoy, ¿cómo nos encontramos, por supuesto, en cuanto a conectividad? Así es. ¿No? Estamos con sumas dificultades, pero sí se va a hacer esta realidad, amigo Vladimir. Finalmente, profesor Maurto Vega, alcalde distrital de Huayapampa, estuvo con nosotros a través del portal digital Huayapampa en Contacto. Finalmente, nosotros le queremos agradecer a nombre del equipo técnico de Huayapampa en Contacto por haber tenido la gentileza de acceder a esta entrevista en vivo y en directo. Su palabra final es, señor alcalde. A renovar mi confianza, mi agradecimiento hacia el Centenario Distrito de Huayapampa, en ustedes, hijos predilectos, quienes nos apoyan, quienes coberturan información, porque también es importante promover desarrollo a través de este tipo de informaciones transparentes, claras y precisas, por supuesto, al pueblo. Muchas gracias por ello. Y como también inyectarle la adrenalina de optimismo a mi pueblo, tener fe en los tiempos difíciles, así como ahora, de estrechez económica, estoy dando, por supuesto, frente. Estoy dando frente, por cierto, reclamando los justos derechos de todos los pueblos de Ancash. Eso debe ser orgullo, por supuesto, de mi querido distrito de Huayapampa, que su alcalde está liderando al nivel regional para poder, por supuesto, reconquistar nuevamente el desembolso económico que corresponde a los distritos del país, que está quitándose, por supuesto, que está recortándose por parte del gobierno central. Muchas gracias, señor alcalde. Con ustedes, el profesor Maurto Vega, alcalde de Huayapampa. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Amigo Vladimir. Gracias.